urbano. Un muchacho que aspiraba subir, subir. Kamakura World Radio. この番組は、この雨が多く、そして、アジサイがとっても綺麗に咲いていること鎌倉からお送りしています。今日も私末広純子と DJ ホタルでラテンなひとときを過ごしちゃいますよ。オーラ DJ ホタル、¿cómo está? オーラ純子、末広y toda mi gente de Kamakura World Radio que nos escucha en todo Tokyo.Desde Hokkaido hasta Okinawa, por toda la costa de Kanagawa, transmitiendo desde esta hermosa ciudad, Kamakura, una de las más turísticas de Japón. Sí. Y hoy, por supuesto, continuamos con la sabrosura cubana, con mucha cubanía hoy porque tenemos un invitado, mejor dicho, este invitado yo hace muchos años quería tenerlo aquí en la radio, en el estudio, pues realmente éramos nosotros los que no estábamos preparados, Junko, para recibir tamaño invitado hoy, uno de los grandes artistas latinos en Tokio, en todo Japón. Hoy está con nosotros Alexander Labor de Padrón. Bienvenido a la radio, Alexander. Ah, bienvenido. Muchacha, ay, la cubana mía, qué linda eres.Y esperaré a que tu vida sea mi vida, a que me quieras vida mía, por ti yo esperaré, y buscaré. Hay la razón de mi camino, lo que se llama tu destino, por ti lo buscaré. Y te daré cuando me quieras, cuando me quieras, la vida entera.はい、今日はですね、この鎌倉ワールドラジオのスタジオに、素晴らしいゲストにいらっしゃっていただいています。アレクサンダー LP さんです。いらっしゃいませ、 bienvenido。 Gracias, gracias, amigo, gracias. はい、トロバドール、キューバではトロバドールというふうに言うみたいなんですけども、シンガーソングライターでいらっしゃいます。そしてギタリスト、今日も、ギターを手に、この鎌倉ワールドラジオのスタジオに、いらしていただいています。そしてアレクサンダーさんはですね、ヨーロッパ、キューバからヨーロッパ、そしてアジアへということで、今日本各地で東京を中心に、コンサートなどを行い、そしてなんと来月にはご自身の何枚目かの CD も出されるということなんですよね。東京インスピレーションということで、その発売が待たれています。 Pues sí, qué maravilla. Bueno, Alexander, salúdenos a toda la gente que los está viendo, que nos está escuchando por la radio, para todos tus fans en Japón, porque tienes muchos fans. Es un artista que recorre a Japón fácilmente haciendo los mejores conciertos de Cuba en Japón. Un saludo especial. La facilidad de ser un trovador es que con una guitarra se puede estar en la sala de una casa, en un teatro, en una fiesta privada, en todas partes.はい、どこにでも行っちゃいますということなんですね。トロバドールというのは、もうギターを片手に、そして声をでも私の印象としてはですね、もうなんかもう音楽が歩いているって感じがしますね。もうここらこちらに入られて、ピアノも触っていらっしゃって、もうなんかその流れてくる音楽もご自身が音楽っていうような、もうすエキシステンシアスラムジカ、アルコシンの la existencia de la música. Pero qué maravilla por poder tener hoy aquíA Alexander Labor de, ¿por qué? Porque estamos escuchando este tema de este nuevo trabajo musical 2018, recién salidito del horno, ¿sí? Tokyo Inspiration se llama el nuevo trabajo musical de Alexander. Háblenos de este trabajo y este tema que estamos escuchando. El nombre te lo va diciendo casi todo, ¿no? O sea, me inspiré aquí en Tokio para hacer esta producción musical, pero siempre agradecido de mis amigos. Siempre muchos amigos me apoyaron en Cuba, que son grandes músicos, e inclusive aquí también Lino Lores, Dairon Ortega, Pancho Amat, Carlos Céspedes, el trovador que está residiendo aquí ahora.Y realmente les agradezco a todos ellos, de verdad que sí, a mi familia también. Gracias. そうですね、この東京インスピレーションなんですけれども、まさに東京でインスピレーションを受けたから、そのために、こういったタイトルがついた。ただとてもそこの、ね、プロダクションにですね、関わっているのが友達、やっぱり、キューバから応援をしてくれる友達、そしてここで共に戦っている友達ですね、パンチャンマー、今ね、何かのお友達のお名前を、そしてミュージシャン、もちろん素晴らしいミュージシャンの方たちのお名前
名前を、連ねていただきましたが、そんなプロダクションとても楽しみです。ぜひ、今月末にはですね、Spotify やそして iTunes などで、販売されるということなので、また聴けるということなので、ぜひ、皆さんアクセスして聴いてみてくださいね。¿Cuántos temas tiene esta nueva producción musical, Alexander? Tiene 6 temas y 2 bonus tracks. はい、6曲ということですね。そして2曲ボーナストラックがあるんですよね、この東京インスピレーションには。そのボーナストラックがもう私たちもちょっとびっくりしちゃうんですけれども、日本人としてですね、ヤセスクチャードエソステーマでボーナストラックメソプレンディムチシモ。Sí, son unos temas buenísimos. Hemos estado escuchando aquí antes de lanzar. Pero háblenos de este tema, Cubana Mía. ¿Cómo lo grabaste? ¿Quién está participando aquí en este tema? Porque lo escucho muy flamenco, muy flamenco, muy cubano, una fusión muy bonita. Cuéntenos un poco sobre este tema. La esencia flamenca, es exactamente del flamenco, y realmente lo grabé con los músicos de la compañía Eco en ese tiempo, y que estaban trabajando con Liva María Evia también, que son grandes músicos de Cuba, y ellos me ayudaron a ponerle el sabor este que yo quería. Pero principalmente la figura principal es uno de los mejores cantadores de flamenco cubano. Que es Rafael Correa, lo hicimos a dúo, ¿no? Rafael Correa. Exacto. ¿Cuándo sale a venta este CD y dónde podemos, todos tus fans en Japón, dónde pueden conseguir este nuevo trabajo musical? Debe de salir, las primeras 100 copias debe de salir a final de este mes, y por la plataforma digital, o sea, Amazon, iTunes, debe de salir también a principios del mes que viene. Debe de estar listo ya. そうですね、少しずつこう時間を経て、アップされていくようなんですけれども、来月の初めにはですね、iTunes などでも販売されるということで、とても楽しみなんですけれども、このテーマが、クバナミアということで、皆さんお気になりながら、あ、フラメンコ調だなというふうに感じた方もいらっしゃると思うんですけれども、ラファエル・コレアというですね、キューバの、素晴らしい、カンタオール、フラメンコのカンタオールがコラボレーションしたということで、もうキューバ、そして、フラメンコ、スペインの、フラメンコですよね、その調子が入っていて、とても素晴らしいフュージョンになっていますね。Pues es un honor poder estar presentando este nuevo trabajo musical aquí en la radio, en Kamakura World Radio. Es prácticamente la primera vez que ya está sonando así en público en la radio, ¿verdad? Una premisa. ¡Wow! ということで、素晴らしいですね。ここが初めてという、鎌倉ワールドラジオで、初めてかかっているということで、私たちもとっても、es un honor para nosotros. No, すごい嬉しいですね。¡Qué maravilla! Bueno, yo lo voy a invitar para que haga una presentación al estilo radio para toda nuestra gente, para lanzar ya este lindo tema, Cubana Mía. De el trabajo Toco Inspiración. Para toda nuestra gente, preséntanos este tema musical. Lo hacemos, Cubana Mía para todos. Un sentimiento inspirado aquí en Tokio, pero grabado en mi Habana, Cuba. Hay la razón de mi camino, lo que se llama tu destino. Por ti lo buscaré y te daré. Y te daré cuando me quieras. Cuando me quieras. Arrancarme el corazón, querías tu rostro.